Miércoles de la sexta semana de Pascua. Del Evangelio según San Juan, capítulo 16, del versículo 12 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirles, pero ahora no pueden comprenderlas. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará el futuro. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les dije que recibirá de lo mío y se los explicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Espíritu Santo, que nos habla hoy, además de ser nuestro defensor y abogado, que ha dicho antes, es también nuestro maestro. En la vida de Jesús, sus discípulos muchas veces no captaron bien lo que les decía, qué clase de mesianismo era el suyo, cómo se podía entender la metáfora del templo destruido y reedificado, por qué entraba en su camino redentor la muerte y la resurrección, qué significaba la Eucaristía que prometía. Cristo es la verdad y la verdad plena, pero la inteligencia de esta verdad por parte de los suyos se deberá al Espíritu después de la Pascua y de Pentecostés. Cuando venga Él, dice Jesús, el Espíritu de la verdad los guiará hasta la verdad plena. Es una verdad que brota de esa admiración, unión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Espíritu recibirá de mí, dice Jesús. Pero a su vez Jesús está unido al Padre, porque todo lo que tiene el Padre, dice Jesús, es mío. Para entender la obra del Espíritu basta recordar la maduración que supuso la Pascua y luego Pentecostés en la fe de Pedro y los suyos. No solo en su fortaleza de ánimo y en su decisión, sino también en la comprensión de la persona y la doctrina de Jesús. ¿No ha sido todo el libro de los Hechos una prueba de cómo el Espíritu iba conduciendo a aquellas comunidades hacia esa verdad plena, por ejemplo, en el aspecto de la universalidad de la salvación cristiana? El Catecismo de la Iglesia Católica presenta al Espíritu como nuestro pedagogo y maestro. Cuando se proclama la palabra de Dios, dice el Catecismo, el Espíritu es quien da a los lectores y a los oyentes la inteligencia espiritual de la palabra. Pone a los fieles y a los ministros en relación viva con Cristo, palabra a imagen del Padre, a fin de que pueda hacer pasar a su vida el sentido de lo que oyen, contemplan y realizan en la celebración. Número 1101. En otra parte dice, en el Espíritu, es el Espíritu quien da la gracia de la fe, la fortalece y la hace crecer en la comunidad. 1102. Y en la liturgia de la palabra, el Espíritu Santo recuerda a la asamblea todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Número 1103. En la cuna cristiana, la verdad como la vida sigue dinámicamente activas en continuo progreso, sin contentarnos nunca con lo que ya conseguimos. La actuación del Espíritu no se entiende tanto en el sentido de verdades nuevas, sino de que la verdad se profundiza y adapta a las circunstancias de la historia, conservando la identidad y la fuerza del Evangelio de Jesús. El Espíritu sigue animando, guiando, iluminando. Es el maestro interior de todos los cristianos y de modo particular el maestro de los responsables de la Iglesia, sobre todo cuando se reúnen para discernir juntos los caminos del Señor,
como sucedió en Jerusalén y a lo largo de la historia en tantos concilios y sínodos universales o locales. En el Concilio de Jerusalén, los presentes eran conscientes de que el Espíritu les estaba llevando a esta plenitud y adaptación de la verdad, pues dice, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. En toda la cincuentena de la Pascua, pero sobre todo en las últimas semanas, las lecturas nos hablan del Espíritu como presente en nuestra vida. El Espíritu que nos quiere llevar a la plenitud de la vida pascual y de la verdad de Jesús. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.